Bueno, yo lo que quería hacer un poco referencia es al señor presidente del gobierno, un poco preguntarle dónde está la palabra que nos dio a los compañeros de aquí de Lanzarote cuando nos reunimos antes del periodo de las elecciones, un domingo incluso por la mañana, donde nos prometió que iba a intentar desvincular el decreto dentro de sus posibilidades. Posteriormente él se puso en contacto con nosotros, ya no a nivel de su partido, sino de forma individual, llamándonos incluso hasta nuestros teléfonos privados para decirnos que él había contactado con sus técnicos y que realmente la desvinculación era posible. Entonces, muchas personas, está claro que los políticos buscan su interés y el ciudadano, por supuesto que también. Creímos en su palabra, yo por lo menos ya no he creído en la palabra del señor presidente del gobierno, he creído en la palabra del señor Clavijo, porque me dio una persona que me transmitió confianza y confié en su palabra por la forma en cómo nos trató. Y de repente esos técnicos que en su momento, antes de las elecciones, podían hacer la desvinculación del decreto, ya no la pueden hacer. Entonces a mí me gustaría preguntarle y que me contestara cuáles fueron los técnicos a los que él recurrió, porque si esos técnicos en su primer momento le dijeron que sí, lo más lógico es que fueran ahora los que nos dijeran que si yo no pido que me regalen la plaza, yo tengo 15 años trabajado, yo lo único que pido es que se me dé el lugar que me corresponde, no porque sea yo Laura Pérez Hernández, sino porque me lo he correspondido por los años que llevo aquí, porque tengo mi trabajo, lo he sacado adelante como yo, como todos mis compañeros. Entonces nosotros no queremos que nos regalen nada, ni queremos quitarles oportunidades a las personas que acaban de empezar. Solamente queremos que igual que el que saca el 8,5, se le da el 8,5, a mí me den lo que yo tengo por lo que me corresponde aquí. Eso es simplemente lo que pedimos. Quiero hablarles de una pequeña unidad a la que yo pertenezco, que es la unidad de oncología y hematología de aquí del hospital, donde, como comentaba mi compañero Alexander, el 100% de la plantilla es interina. Yo tengo casi 18 años de experiencia laboral y llevo casi 10 pues, intentando sacar adelante esa unidad, que se formó pues, en el año 2006, en junio. Todos mis compañeros han abogado desde el principio por sacar de manera profesional el trabajo adelante y además también hemos estado siempre formándonos para poder atender a la sociedad, en este caso conejera. Lo que ocurre ahora mismo es que me siento decepcionado porque hasta ahora creí, y lo sé además, que soy buen profesional y mis compañeros también lo son, porque nos hemos formado para ello, pero los pacientes se van a quedar sin mi cuidado y sin el cuidado de mis compañeros. El otro día hablaba con una mamá de una niña que la tuvimos ingresada en planta. Y justo hablábamos esto, que qué desgraciados somos cuando nos hemos estado formando, haciendo cursos, talleres, congresos, jornadas, para poder atender mejor a la sociedad y que ahora ya no sirvamos para nada. Aquí en el hospital de Lanzarote prácticamente el 90% de la plantilla es interina. Hay unidades en las que todo el personal es interino, en las que todo el personal va a tener que ir a esa OPE y se va a quedar sin nadie con experiencia que atienda a esos pacientes. Y son unidades importantes, son servicios como oncología, servicios como traumatología, servicios como reanimación, como cirugía, servicios como hemodiálisis. Son todo personal entero que son interinos, que no tienen plaza y que ese día van a tener que ir a presentarse a una oposición. Tengo mis responsabilidades, ¿no? Y resulta que ahora me mandan a que me presente con niños que han salido hace 3 años de su carrera y que se dedican a la oposición. Hay gente que se dedica a opositar en España y que va por ahí, por las diferentes comunidades, presentándose a los exámenes, después de haber estado 1 año y medio, 2 años en academias especializadas que te forman. ¿Yo qué hago? ¿Me voy a una academia a formarme o sigo trabajando aquí? ¿Vengo cuando me llaman y piden que venga porque hay necesidades en el servicio y hay que cubrir la baja de un compañero? ¿O digo que no vengo y me quedo en mi casa y soy responsable? Es que es injusto, es una cosa ilógica. Luego que en el examen te digan que tú, de tu experiencia, que son 20 años, la mía no, la mía son 15, pero es que hay compañeros aquí que tienen 20 años, 25, 28 años de experiencia y resulta que ese día que van a examinarse, por su experiencia le van a dar 2 puntos. Al que apruebe el examen le van a dar 6 y al que tenga 4 cursos hechos le van a dar otros 2 puntos.